Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de septiembre, mes de María Dolorosa, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Amén. Décimo tercero. Imaginémonos a la Madre de Dios a la vista de su Hijo moribundo en la cruz, que aplicándose las palabras de Jeremías nos dice: «Oh vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor». Vosotros los que pasáis por el camino de la vida y no tenéis compasión de mí, deteneos un momento y contempladme ahora, que veo morir a este mi amado Hijo. Y después considerad si entre todos los afligidos y atormentados hay alguno con un dolor semejante al mío. No puede encontrarse, oh Madre Dolorosa, responde San Buenaventura, un dolor más amargo que el tuyo, porque no puede encontrarse un hijo más querido que el tuyo. Jamás hubo en el mundo, dice San Ricardo de San Lorenzo, un hijo más amable que Jesús, ni madre más amante de un hijo que María. Si no ha existido en el mundo un amor semejante al de María, ¿cómo se podrá encontrar un dolor semejante al de María? Por eso San Ildefonso no dudó en afirmar que era poco decir que los dolores de la Virgen superaron a todos los dolores de todos los mártires juntos. Madre y Reina Dolorosa, si yo fuera santo no necesitaría misericordia, pero porque soy un pecador recurro a ti, que eres la Madre de la Misericordia. Yo sé que tu piadoso corazón encuentra su consuelo en socorrer a los perdidos cuando no son obstinados. Consuela hoy tu corazón piadoso y consuélame a mí, ya que tienes ocasión de salvarme. Ejemplo del día. El himno de la Virgen convierte a un pecador. Paul Claudel es el más grande de los poetas católicos modernos de Francia. Él narra cómo se convirtió al catolicismo. Fui al templo de Nuestra Señora en París para ver si ante las ceremonias católicas sacaba alguna inspiración para mis escritos. Y allí oí cantar un bello himno, el himno que la Virgen entonó para dar gracias a Dios cuando Isabel la saludó el Magnificat. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvación. Al oír aquel canto sentí una emoción tan grande que todas mis dudas desaparecieron y veía las verdades de nuestra santa religión con una claridad como la del sol a mediodía. Me sentía que yo era en verdad un hijo de Dios y con eso era el hombre más feliz de la tierra. Una voz interior me gritaba: «Sí, Dios existe, me ama y me llena». «Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría, oh Madre clemente y pía, escuchad nuestros clamores». Un
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatoria. Sus llagas en mí imprimidas con sangre de sus heridas. Florecilla. Por amor a María Dolorosa, hoy en la misa le pediré al Señor la gracia de ser un buen cristiano y dar buen ejemplo. Oración final. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que, si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de María Dolorosa, en el que, como todos los días, hemos compartido juntos en familia la oración, meditación y florecilla del día. Recuerda que nos encontramos en el mes de septiembre, mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, a la Palabra de Dios y a las familias. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable padre Patrick Peyton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Te invitamos a participar del solemne septenario en honor a Nuestra Señora de los Dolores, que estaremos realizando a las 12 del mediodía junto con el rezo del Ángelus. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Han pasado ya 3 días, hoy estoy resucitado y nos volvemos a ver. Reunida con tus hijos, siempre virgen, siempre madre, nunca perdiste.
te digo que por siempre a mi lado estarás. Asunta al cielo, tú vendrás. María, María, María. Yo te amo.